Ganaron, clasifican como los mejores del grupo, pero no quedaron muy conformes por cómo se dio el partido y con el resultado final, te imagino. No, la verdad que no, pero bueno, tampoco tenemos que ser tan exigentes como decir, vos ganamos y quedamos primeros. Así que ahora hay que mirar para adelante y ver el rival que nos toca ahora. ¿Qué explicación le encontrás al resultado, al marcador final? Creo que es un poco de por ahí querer imponer un ritmo mayor al que llega el partido. Quisimos por ahí pasar más al ataque y marcar más diferencia. Bueno, un par de veces quedamos mal parados y ellos aprovecharon muy bien las pocas que tuvieron. Pero bueno, creo que el partido tampoco nunca estuvo para Cuba, sino que siempre fueron de atrás y cuando se nos acercaban marcábamos también la diferencia. Así que por ahí es una alarma para lo que viene, pero tampoco lo veo tan grave.